Hola gente linda, somos la familia Unimedia y este es nuestro vlog. Bueno, y me acabo de levantar y me doy cuenta que tengo una intrusa en mi cama. Una intrusa que se pasó. Tempranito en la mañana se pasó alguien por aquí, mira. Ay, está dormidita todavía. Sara, ¿qué usted hace aquí en esta cama? ¿Qué usted hace aquí? Papá no está, como pueden ver, ¡ping! Pero es que salió temprano y aquí tengo compañía, pero él viene ahorita. Y nada, estamos ahora levantándonos. Así que, ¿estás bien, Sara? Buenos días. Dile buenos días a todos. Buenos días. Ay, Dios mío. Buenos días. Hola, Lucas. Soy tu hermanita. Buenos días. Mi gente, al fin no llegó el paquete perdido. Ya tengo las perillas de las puertas. Miren cómo yo salgo. ¡Wow! Sara esta mañana se va a preparar el desayuno y hay algo que a ella le gusta mucho desayunar. Así que le voy a dejar que ella quiere explicarle a ustedes cómo ella lo prepara. Ok, ese trabajo es muy fácil. Salami o jamón. Queso cheddar o de su preferencia. Y dos galletitas de por soda, ¿verdad? Sí. Pone ahí el queso. Vamos a doblar el salami y a ponerlo. Y ahora. ¡Yay! Ya está listo. Bueno, aquí está Sara en su nuevo vecindario corriendo su scooter. Ella solita se vistió esta mañana. ¿Y saben lo que tiene en este bulto? Tiene lip gloss. ¿Sí? Así como lo oyen. Eso era algo esencial en su viaje, que ella tenía que traer ese lip gloss. ¡Ea, ea! ¿Ha estado todo bien? ¿Qué pasó? ¿Qué? No, eso es comida de perro. Tranquila. Mira, ¿cómo te sientes? Bien. ¿Sí? Adelante. ¿Cómo es que tú frenas? ¡Wow! Ella quiere que ustedes vean este talento. No llevamos ni 10 minutos y ya yo estoy cansada. Pero tú sabes que es culpa de este. De este que está aquí que me cansa, mira. Este. Pero hay que hacer el ejercicio. Estuvimos aquí porque alguien necesita refrescarse. ¿Ya? ¿Ya quieres regresar? No. Mira, enseñales cómo tú usas tu muñequerita esa que está. ¿Cómo es que tú la usas? ¡Oh, yeah! Ahí está. Seca sudor y ready to go. ¡Wow! ¿Ustedes ven ese parquecito? Déjame enseñar. Ese parquecito es de pelota y papá va a traer a Lucas y a mí aquí a jugar pelota. Hasta yo puedo jugar pelota. ¡Épale! ¿Qué pasó ahí? Gracias, Sara. Y eso era algo que nos encantaba de esta urbanización, que al ser cerrada, pues,
Sara podía tenerle ese break de poder salir a pasear libremente y correr su bicicleta y su scooter. Así que, ay, y así uno puede caminar. Y en donde vivíamos, pues era mucho más peligroso. Así que estamos contentos. Bueno, terminamos nuestro paseíto. Sara, enseña cómo terminaron tus pantalones. De verdad, tuvo varias caídas que... Tuvo unas caídas, pero estamos bien, ¿verdad? Estamos bien. Ahora Sara le va a alguna de las flores que recogimos, se las va a llevar a su papá, que está ¿dónde? En la casa. Trabajando. Vamos allá. Y la casa no la hemos pintado ni nada, pero les voy a enseñar un poquito del jardín del frente, que ya está terminado, para que la vean qué lindo. ¿Sara te trajo algo? ¡Oh! ¡Qué linda mi niña trajiste! ¡Un besito! ¡Un besito sudado, Sara! Estás rojita. Gracias, mi amor, esto vale mucho. Ponte en la oreja. ¡Ay, vamos a ver! ¡Oh! Sí. ¡Qué linda! Mira, Rey está trabajando ahí arduamente. Pero, porque él no se va a quedar aquí hoy. Exacto, él va para Cabo Rojo. Correcto, correcto. Salgo de aquí como a las 4 de la tarde a esta noche del campamento de los jóvenes y adolescentes de Mar Azul. Pero nada, sigue ahí, mi amor, que vamos a ti, vamos a ti. Gracias. Y ahora te ves más bello todavía. Gracias, esto me va a dar mucha inspiración más y fuerza para seguir. ¿Y sabes qué? Yo voy a ir a la casa de Bruno. Y ya Rey se fue para Cabo Rojo y Sara se fue a casa de un vecinito de Bruno, que algunos de ustedes lo conocen. Y ahora pues yo voy a aprovechar a desempacar porque esto está lleno de cajas. ¡Ah! Bueno, mi gente, y ya hoy es domingo, lo cogimos para estar en familia hoy. Acabamos de estar un rato en la playa. ¿Cómo estuvo, Sara? ¿Todo bien? Sara, yo creo que se queda dormida, mi gente. Un par de minutitos. Ella va a estar ya chocada. Pero la pasamos bien. La playa estaba bien rica y el día bien bonito. Y ahora estamos así acicalados. Sí, bueno. Miren a Sara en ese trajecito. Sí, con pantallitas. ¡Las pantallas! Para eso se despierta rápido. Porque vamos para la iglesia. Oye, a Rey le fue bien. Gracias en el campamento de jóvenes. Bien bonito, una experiencia bien bonita. Viernes en la noche, sábado en la mañana, estuvimos compartiendo con ellos. La verdad es que estuvo bien, bien chévere. Así que esto da por culminado nuestro vlog de esta semana. Esperamos que esté en... ¡Wow! Esto está... Es que estamos, estamos guiando y en Puerto Rico las calles son así. Sí, así que gracias siempre por su apoyo. Los queremos un montón. Y recuerden, denle like. Denle share. Y si todavía no lo has hecho, ¡suscríbete!